¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de La Esperanza de Guatemala. Pues quiero contarles que aquí está Don Tomasito. Lo encontré porque él me ha estado yendo a buscar al gas, dicen. Y pues hoy vine a preguntarle a él qué era lo que necesitaba, ¿verdad? Ya aquí estoy por donde yo vivía antes, justamente antes de irnos, ¿verdad? Y aquí anda Shaylee conmigo y Jeremy, ¿verdad? Y cabal vi a Don Tomás ahí sentado y quería preguntarle qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Vamos a preguntarle ahorita qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Según me había ido a contar que se le habían volado unas láminas o algo. Vamos a preguntarle qué es lo que le pasó. Yo quiero comprar mi... Yo quiero comprar mi lámina, pero no tengo billete. Ah, bueno. Está grande el varón. Ya. Ay, qué... Siéntese bien. ¿Y qué fue lo que le pasó a Don Tomasito, a su lámina? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a su lámina? Lo que pasó, el hubo mucho aire, se lo voló. ¿Mucho con aire? Botella, mucho, yo quiero comprar mi lámina, pero no tengo billete. Ah, yo acabo de pasar por el lado de atrás, todavía no tiene lámina, entonces. Si no tiene, pues no tiene lámina, esta lámina no tiene. Ah, bueno, o sea que... Como botello mucho y quería comprar mi lámpara, pero no tengo billete para comprar. Usted me había ido a buscar al gas, dice, ¿verdad? ¿Qué es? Usted me había ido a buscar al gas. Ah. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Para qué? Ah, para su lámina. Sí, pues. Ah, bueno. Porque me van a calor, no tengo billete para comprar mi lámpara. Como todos saben, ¿verdad? A un Tomasito le cuesta escuchar y nos cuesta platicar con él, pero la verdad... Le tenemos paciencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Y él ya ha tenido días que me ha ido a buscar al gas y todo. Y me había visto ahí por donde vendemos, ¿verdad? Donde estaba vendiendo mi suegra y todo. Y pues yo no he tenido la oportunidad de preguntarle que si hoy me estaba diciendo él de que es lo que necesitaba. Me estaba preguntando que si yo lo podía ayudar, ¿verdad? Con sus láminas, ¿verdad? Pues yo le comentaba de que pues la verdad yo no tengo las posibilidades para ayudarlo a comprarle una lámina o algo, pero él me comentaba que se le volaron las láminas de su casa, de un lado, del lado de atrás se le voló la lámina cuando llovió fuerte, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? La lámina se le voló a usted cuando llovió fuerte, ¿verdad? Sí, llovió fuerte. ¿Y qué? ¿Se levantaron las láminas? ¿Se levantaron las láminas, no? Es mi sobrino levantó, pero no lo arreglaron. Son mala gente. Ah, ellos solo le hicieron favor de ponerlo ahí nada más y no se lo arreglaron. No. Solo no, se lo pusieron así. Se lo pusieron encima. Ah. Imagínense otra lluvia más. Sí, y ahorita pues no ha llovido, ¿verdad? Pero... Tengo que comprar billetes, entonces voy a mandar un que lo arregle. Así se lo pago yo. Sí. Como botello mucho. ¿Usted quiere que alguien se lo arregle? ¿Sí? ¿Usted le va a pagar a la persona? Sí, pero porque... ¿Y tiene para pagar usted ahorita a la persona? No tengo, man. Pues que él lo que quiere, él quiere que lo apoyen con una sus láminas. Pero dice que si no hay, que lo apoye vos con el sentido de que le, aunque sea, le vamos a poner las viejitas, pero que se las claven por motivo de que todas se volaron, ¿verdad? Más seguro no sé si ya la han tenido, de por sí la ha tenido clavada o no. Porque pues, ahorita ha llovido estos días de demasiado recio que uno se sorprende de toda esta... Sí, de toda esta lluvia que ha habido, ¿verdad? Uh-huh. Ah, por Ariel, que se quiere parar. Vamos aquí. A... Decido, Tomasito, y aquí es que esperando el sol. Se cayó. Quiero vender mi hacha, pero no hay quien lo compre para comprar mi lámpara, pero no hay nada. ¿Quiere vender su hacha para sí, comprar? Pobrecito. La gente no tiene billete para comprarlo. No. No, pues. ¿Qué? ¿Y en cuánto está vendiendo su hacha, pues, Don Tomás? ¿Sí? ¿En cuánto está vendiendo su hacha? ¿Sabe cuánto? No, ¿en cuánto está vendiendo usted su hacha? ¿En cuánto está vendiendo usted su hacha? 150. ¿150? ¿Eso vale el hacha? Vale 140. ¿240? Dale una subida. 140, me voy a dar 150, voy a dar. Ya tiene cabo todo. Ya está ahí afilado, sí, todo. La gente no come, que compró mi lámpara, pero no tienen billete la gente.
Pero esa es su herramienta, don Tomás, con la que usted trabaja, pues. Sí, pues. Pero si usted vende su hacha, ¿con qué va a trabajar? Como tenga dos. Ah, bueno. Así como los tenga, trabaja. Tengo tres, vendí uno, me quedé con uno, me vendí a dos. Me quedé con uno para trabajar. Ah, bueno. Pero la gente no tiene bien para comprar. Sí, pues. Pero, lástima, pues, para los que deseen, ¿verdad? Sí, pues, como para los lo que... hemos dicho en otros videos, ¿verdad? No importa si uh-huh. mandan para un lío, no es necesario todo eso, ¿verdad? Yo sé que ahorita la situación está difícil, sí, pero sí, con una lámina, ¿verdad? Ir poniendo lámina, hasta hay veces hasta venden usadas, ¿verdad, gordo? Sí, de segunda y todo, pero ya pronto, don Tomás, ¿y aquí qué esperando que pase el sol para irse para la casa? Sí. Es que estoy acá. Y así ya no puede caminar usted, ¿va? No, bien que sí, pero que pase, porque el sol no me ayuda. Qué calorón que hay. Sí, yo subo bastante con ese calor. Sí, y aquí buena sombra, ¿va? Sí. Y está fresco por el río, por el zanjoncito que hay. Por el zanjoncito es que está un poco fresco. Sí. Y entonces no ha estado trabajando, don Tomás. ¿No ha estado trabajando? No, porque no tengo chance. ¿Y cuántos días lleva sin trabajar? ¿Cuántos días lleva sin trabajo, dice? Ah, como dos semanas estoy trabajando. Solo están regalando comida. ¿Solo para la comida? Sí, mis hermanos están regalando allí, que como son una vez, dos veces, una vez, como. No hay... Sí, pues, la verdad. Sí, pues. Don Tomás, pues ya todos los conocen a don Tomasito, ¿verdad? Que sí, todos conocemos a don Tomasito, pues que él es, a pesar que está, ya es una persona mayor, ¿verdad? Él trabaja, ¿verdad? A pesar de su edad, él sigue trabajando, pues aquí lo normal, en otros lugares yo sé que no permiten que los abuelitos trabajen, pero pues aquí tienen que ver ellos. Por su vida. Por su todo, vida, ¿verdad? Por alimento, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Don Tomás un día come, hay veces... Y yo la verdad, pues no sabía bien que a don Tomás se le habían volado la lámina, porque incluso nosotros acabamos de pasar por ahí. No vimos, tal vez solo vimos enfrente, no atrás. Ajá, y él me decía que es la parte de atrás la que está mala y todo, ¿verdad? Pues, la verdad no habíamos visto bien, tal vez vamos a ir mañana, ¿verdad? A ver cómo está y todo. Y si tal vez nosotros podemos ahí sí que colocarle algo, ¿verdad? Porque todo ahí sí que está... Es que subirse podrido, en la casa, ¿verdad? Es más difícil porque las reglas ya están demasiadas, bueno, podridas. Vamos a ir a ver si tal vez se puede amarrar con algo para que él no O tan siquiera porque... tirarle un nylon, ¿verdad? O como un nylon que sea para... Sí, pues porque según él dice que se coja mucho y todo, ¿verdad? Y sería bueno ir a ver y todo. Pues a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Dice don Tomás que a veces él tiene un día, que solo una vez come, a veces le va bien. Pues es difícil, ¿verdad? La situación que pasan los abuelitos acá, y qué más quisiera uno poderlos ayudar, pero a veces uno tampoco puede, no están todas las condiciones, ¿verdad? Don Tomasito, pues yo ahorita no lo he visto, pero cuando yo normalmente lo miro en la calle, pues yo le invito a su agua, o le invito su pan, o algo, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad, don Tomás? Cuando yo lo miro en la calle, yo le invito una su agua y todo así a veces, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, pues nosotros ahí sí que compartimos con él y todo. Y tratamos la manera, ¿verdad? De que él no... Ahí sí que se sienta bien, ¿verdad? Pero hago la invitación a todas las personas, a todos los amigos que si quieren. Ahí sí que ayudar a don Tomasito con algo, con una lámina o algo, ¿verdad? Lo puedan hacer y todo. Jeremy está inquieto el día de hoy. Jeremy está inquieto el día de hoy. Me dieron, tomó mucha Coca-Cola. No, es que cuando, es que Jay comió un poquito de chocolate, gordo. Ah, y comió chocolate y eso lo pone. Y eso lo pone muy, muy interactivo. sí. Pues, como dice Brian, ¿verdad? Si alguien quisiera apoyar a don Tomasito, ¿verdad? Le volvemos a pedir un poquito de apoyo para él, ¿verdad? Porque sabemos... Quisieran, ¿verdad? Ahí sí que yo ya averigüé ahí con sus primos y todo, y dijeron pues que no había problema, ¿verdad? Que igual que nunca lo iban a sacar de ahí, pero ojalá
y les pueda llegar una ayuda, ¿verdad, amigos? O puedan apoyar a don Tomasito, ya que él se lo merece mucho, ¿verdad? Es una persona de la tercera edad que está ahí, así que no hay nadie por su vida. Bueno, gracias, amigos, por ver un video más de La Esperanza de Guatemala. Hasta la próxima. Adiós, diga Jeremy. Dígale adiós, ¿sabes qué? Dígale adiós, don Tomasito. Dios dice. Vamos, Tomás. Vamos a llegar mañana, vamos a ver. ¿Cómo de qué hora? Como a las 9 voy a llegar a ver cómo está su casa. Va, pues. Bueno, nos vemos, amigos. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós.